Muy buenos días, papitos, muy buenos días, chicos. Me da mucho gusto poderlos saludar una semana más, esperando que se encuentren muy bien, que hayan podido descansar, que hayan tenido un bonito fin de semana y que ahorita ya estén con muchas ganas para empezar esta nueva semana, nuevas actividades y debemos de seguir trabajando. El día de hoy es lunes 25 de enero de 2021, nuestro primer día de la semana para nuestras actividades. Antes de empezar, quiero darles las gracias por haberse conectado el viernes a nuestra sesión. Gracias por estar ahí presentes, gracias por cumplir con esa clase también que es importante para podernos ver, platicar, ¿sí? También quiero agradecer a todos los que envían sus evidencias. Ya las tengo yo registradas. Recuerden que es importante, ¿sí?, mandarlas también para ir viendo los avances. ¿Sí, chicos? Entonces es importante cumplir con estas actividades también de mandar las evidencias y conectarnos. Así que muchas gracias. Vamos a empezar. ¿Sí? Ya saben que empezamos pasando lista, nuestra lista. Cuando escuchen su nombre dicen presente. Alejandra Colín Ángeles. Alejandro Anaya Pérez, Alison Elizabeth Aguilera Rincón, Alison Samara Salgado Ruiz, Brandon Mateo González Sánchez, Carolina Marino Díaz, Camila Isabela Monroy Cano, Dafne Hernández Jiménez, Diana Monserrat Ángeles de Jesús, Frida Gámez Romero, Gabriela Benítez Montes, Jania Pérez Manzano, Israel Onofre Araiza, Jade Alín Santa Cruz Barrera, Jaime Martínez Sánchez, Jorge Alonso Hernández, Jorge Enrique González Alonso, Mateo Alexander Correa Morfín, Mía Isabela Hernández Juárez, Mía Sofía González González, Noemí Samantha Reina Suárez, y Osvaldo Onofre Araiza. Muy bien, chicos, vamos a iniciar, ¿sí? Empezamos con nuestra canción del día para mover un poco nuestro cuerpo, ¿y sí? Dice así: hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo estás? Vamos a nadar. Hacemos el movimiento nadando. Nadando. Hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo estás? Vamos a marchar, marchando. El último. Hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo estás? Vamos a saltar. Muy bien, chicos, espero hayan hecho ejercicio y moverse. Es importante movernos y ahora sí, vamos a empezar con nuestra clase del día de hoy en matemáticas con nuestro libro de Teddy Matemático. Buscamos nuestra hojita y es esta de aquí, la página 79, página 79. Y dice: de compras en el supermercado. Poncho y Gina fueron al supermercado a comprar un litro de leche, una caja de cereal y un litro de jugo de naranja para el desayuno. ¿Cuánto gastaron? ¿Qué necesitamos saber para hacer para saber cuánto gastaron? Una suma. Muy bien. Acá dice: con ayuda de tu profesora, busca la estrategia adecuada para obtener el total o suma y escribe en la columna indicada, colorea los alimentos. Entonces, Poncho y Gina fueron de compras al supermercado, compraron un litro de leche que estaba en 10 pesos. Este signo que está aquí es el signo del dinero, ¿sí? Del dinero son 10 pesos. El cereal, 36 pesos. Y el jugo de naranja, 8 pesos. Entonces, nosotros vamos a hacer una suma para saber cuánto fue lo que gastaron. Tenemos aquí este cuadro que nos dice datos
operación y resultado. Datos. Tenemos cuánto cuesta la leche, 10 pesos. El cereal, 36 pesos. El jugo, 8 pesos. ¿Sí? Aquí en la operación, pues vamos a poner, dijimos que íbamos a hacer una suma. Entonces la suma es la de la crucecita. ¿Y qué vamos a sumar? Los 10 pesos de la leche, los 36 pesos del cereal. Recuerden que unidades van del lado derecho y decenas van del lado izquierdo. Y 8 pesos del jugo. Aquí no hay decenas, solo hubo unidad. Entonces aquí lo que vamos a hacer es nuestra suma. Vamos a sumar las cantidades, el costo de cada uno de los objetos para saber cuánto fue lo que gastaron. Recuerden que la suma es lo que nos da más. Por eso en esta operación vamos a hacer una suma. 0 más 6, seguimos teniendo 6. Más 8, 6 más 8, entonces ya voy a poner 6 en mi cabecita y 8 en mis deditos. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 pesos. Y voy a poner uno acá. Entonces me sigo con las decenas. 10 más 3, digo 10 más 3, no, 1 más 3 son 4. 1 más 3 son 4. Pero acá tenía yo 1, son 5 en total. 54. Ese puede ser un proceso, ¿sí? Y si no, tenemos otro. Vamos a hacer otro para que ustedes vean. Este fue sumar todos juntos, pero vamos a seguir haciendo suma y podemos nosotros hacer 10 pesos de la leche más 8 pesos del jugo. Lo podemos hacer por partes. 0 más 8 me siguen quedando 8, porque ahí no me dan nada ni me quitan nada. Y 1 más 0 se sigue quedando 1. Entonces, la leche y el jugo fueron 18 pesos. Entonces, ponemos acá 36 del cereal más 18 de la leche. ¿Sí? Ahora sí, vamos a sumar. 6 en mi cabeza más 8. 6 en mi cabeza más 8. 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14. Voy a poner aquí un palito de que llevo uno más. 3 más 1. 3 más 1. 1, 2, 3. 4 más 1. 5. 54. Fue lo mismo que nos salió en la pasada. 54. Entonces me voy a ir a mi resultado. El signo del dinero, que es una S con una línea bien derechita, y vamos a poner 54 punto, y acá 12, 54 pesos. ¿Cuánto gastó Gina y Poncho? Gastaron 54 pesos, ¿sí? Entonces, ese sería el procedimiento que hicimos para saber cuánto gastaron. Una suma, la hicimos completa con los tres objetos o la hicimos por separado. El procedimiento que ustedes quieran hacer está perfecto. Van a colorear la leche, el cereal, el jugo y van a llenar aquí el recuadro como lo hicimos nosotros aquí. Y esa sería nuestra primer actividad del día de hoy. En un rato más los veo para nuestra clase de español. Éxito y excelente inicio de semana para todos.